Hola, pequeños Spies, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino Spy el superhéroe del Barça, que no sirve absolutamente para nada. Bueno, señores, estoy viendo unas imágenes en Twitter donde la afición, los jugadores han ido delante de la grada de animación y la afición ha estado animando a los jugadores eh, que estaban cabizbajos. Y realmente la imagen es acojonante. Yo lo digo que es acojonante porque yo me reconozco que así como hay aficionados que son de élite, como estos que están en el Camp Nou, estos son aficionados de élite, estos son la creme de la creme. ...del aficionado del Barça, evidentemente... ...yo no lo soy, yo soy un buen aficionado... ...me considero un buen aficionado, pero no estoy en la élite... ...en la élite están estos tipos... ...que están ahí todavía cantando y animando a los jugadores... ...para que se levanten y sigan luchando... ...por las próximas competiciones... ...y la verdad que me, me enorgullece... ...ver que hay un grupo de aficionados... ...que tienen todavía la, la... ...la energía, las ganas... ...y el poder mental... ...para poder seguir animando... ...al Barça y, y seguir animando a estos jugadores que hoy para mí no han dado la cara y en, en cierto modo hasta parece que ni se merecieran tener una afición como esta, que se queda para ellos animarles a los jugadores, los señores que cobran millones, que son los que tienen una vida de privilegio, que hoy tenían que dar la cara, que muchos no han dado la cara y aún así que reciben, pues mirad, de la afición reciben eh, aplausos, cánticos, ánimos, fuerza, energía, de todo. Unos jugadores que hoy han salido para mí. Han salido derrotados. Y ya entiendo, entiendo. Entiendo que. que Ay, ah, sí, se, se sale sabiendo que el Inter ya ha pasado. Ya, pero no es una cuestión del Inter, es una cuestión de que no puedes permitirte ni siquiera el tercer gol del partido que hemos visto hoy. Ese tercer gol no puede entrar nunca en un partido así. Nunca. Porque estás ya. Ya estás. estás al límite de hacer que la gente realmente se cabree, de que ya no entendamos absolutamente nada. Quizá todos estos que animan son visionarios. Y están haciendo lo correcto, pero ya os digo que si eres un aficionado como yo, que hoy has sentido vergüenza y estás enfadado, tienes todo el derecho del mundo a estarlo y eso no te hace menos barcelonista, aunque habrá gente que te acusará de no serlo, pero tienes todo el derecho del mundo porque una cosa es ver a estos aficionados animar, que está muy bien y a mí me encanta y me ponen la piel de gallina, pero también tienes que estar preparados para todo el troleo que nos va a caer de todos lados y que ha empezado a caer ya a la mitad del partido del día de hoy en Twitter, donde nos han estado ya troleando hasta el Inter. O sea, nos van a trolear, pero a, a tope, con esto, a tope. Y ya sabéis, de, además, desde dónde, porque desde Madrid nos van a trolear, pero a lo estúpido, a lo estúpido. Así que, señores, eh, mirar un 10 para la afición, es lo único que puedo decir, la afición es un 10, eh, esta que estamos viendo, yo no soy un 10, ya os lo digo ahora, y no me importa no ser un 10, no soy perfecto, y tengo todo el derecho del mundo a estar con un cabreo de tres pares de cojones. Porque es, que es lo que tengo. ¿Podría, podría engañar y hacerme ver que soy un barcelonista de élite. No lo soy. No lo soy. Soy un barcelonista más común, medio, que hoy está decepcionado como creo que la mayoría de aficionados comunes. Estamos hasta la polla de, de ver al Barça arrastrarse por Europa. Hasta la polla. O sea, es muy difícil de, de tolerar y muy difícil de tragar. Esto ya, o sea, ya llega un momento. Pero desde aquí quiero felicitar a estos aficionados que están en el Barça, eh, en el campo. Se han quedado hasta el final aguantando y encima siendo ellos los que levanten a los jugadores que espero que tomen nota y, que, por, y el, que a partir de ahora dibujen una línea y entiendan que tienen que competir porque tienen a esta afición que no se la merecen. Hay jugadores que no se merecen el apoyo de esta afición y esta afición no tiene reparos en seguir apoyándoles. Así que desde aquí, afición, felicidades. Gracias por estar ahí y gracias por ser la afición, el grupo de élite de los aficionados del Barça que estáis ahí animando al Barça, no como otros que hablan desde tribunas y desde su casa eh, y van de que son como vosotros, no, sois vosotros los verdaderos barcelonistas, sois, no los verdaderos, sois la élite, yo también soy un verdadero barcelonista, pero vosotros sois la puta élite de los aficionados del Barça, señores, la puta élite. Felicidades y gracias, por, y gracias por existir, aficionados del Barça, gracias por existir y por haber apoyado al equipo, eh, incluso sabiendo que no se lo merecían, porque eso es tener una entereza mental y tener unos huevos como un camión. No como este señor que va disfrazado de Spearman y que reconozco que no tengo vuestros huevos. Porque yo hasta habría silbado en algún punto. Habría, me, me habría puesto a silbar. Así de simple. Así que nada, gracias por existir y por recordarnos que hay gente que tenéis la capacidad de separar ciertas cosas y de, y de estar por encima de las derrotas y las victorias del Barça, que es algo que es un ejercicio muy difícil de hacer y que vosotros evidentemente lo estáis haciendo con estos cánticos a los jugadores al final del partido. Así que nada, nuevamente agradeceros porque... Por, por lo menos tenemos un grupo de aficionados que sois capaces de hacer esto, y yo os pido perdón por no poder acompañaros porque yo realmente no sería buena compañía en estos momentos para animar a nadie. Porque yo necesito que me animen y me, a mí me habéis animado también. O sea, os veo y me habéis, me habéis levantado un poquito el ánimo, así que también os tengo que dar las gracias porque creo que aquellos aficionados del Barça que estamos hundidos, viéndoos a vosotros, los aficionados del Barça de élite, pues nos venimos un poquito arriba y decimos: mira, a tomar por el culo, ¿sabes? Eh. Visca el Barça. Nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Sparcula. Hasta la próxima.